Lo más retador creo que fue tratar de manejar simultáneamente una serie de televisión muy exitosa a nivel mundial y al mismo tiempo estar haciendo shows en todas partes del planeta. Pero fue difícil en el sentido de cómo lograr que estos chicos al mismo tiempo llegaran el lunes a grabar de lunes a viernes y el viernes volaran a dar un show en Brasil o en Colombia o Puerto Rico o en donde fuera. Tuve la oportunidad de viajar a Argentina buscando historias y me encontré con Rebelde Way. Tuve la oportunidad de platicar con Cris Morena y a partir de ahí, a través de Televisa, se abrió la oportunidad de desarrollar un contenido, ese mismo contenido, pero de una manera muy libre. Teníamos la facultad de transformarlo y de contarlo de una manera como nosotros queríamos contarlo, para lograr lo que en su momento se convirtió en el fenómeno de Rebelde. Eran 6 protagonistas. En Rebelde Way eran 4. Aquí fueron 6, porque estaba, claro, el personaje que hacía Maite de Lupita, que fue creciendo exponencialmente para lograr integrar estos 6 personajes en la historia. Y el personaje de Cristian, que tampoco era un personaje tan relevante en Rebelde Way. Esos castings fueron muy grandes y fue apareciendo Poncho y fue apareciendo, que ya lo conocía yo de una película que habíamos hecho juntos, y Ani pues había trabajado conmigo desde los 12 años, Dulce, que también venía de trabajar conmigo en varios proyectos. Entonces no fue difícil seleccionarlos. Lo complejo fue después hacer que los personajes siguieran siendo vivos durante casi 800 capítulos que hicimos. El primer paso era pensar que podíamos crear música y crear un grupo, de cómo en Argentina hicieron un show teatral. Mi visión fue todo lo contrario, no todo lo contrario, sino fue más expansiva. Fue crear un grupo musical que pudiera cantar en estadios, en lugares muy grandes. Y a partir de eso fue pues hablar con los escritores y los compositores musicales, y muchos compositores participaron. Camilo Lara, que era el presidente de la EMI México en ese momento, y que abrió el camino para que hiciéramos un disco, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y las ventas se fueran hasta el cielo, y si fueran los discos de platino, y se reformó todo lo que era la industria discográfica, porque en ese momento la industria discográfica estaba pues un poco hacia abajo, no había grandes vendedores de discos, y de pronto aparece RBD y se revolución el mundo pop. Ni alivio ni lástima, sentí que era el tiempo que se vencía para cerrar el círculo, para terminar con esa etapa que ahora está reviviendo con el tour que están planeando y que están, bueno, no planeando, que ya está en los Ticketmasters del mundo, y que creo que es un momento muy oportuno para acercarse a los fans que todavía están ahí. Estamos ya en el último día de lo que fue RBD. Si por mí fuera, ya estaría al aire, ya estaría en todas las plataformas. El tema es un tema legal en el cual están involucrados varias compañías, en el cual están involucrados los venues, en el cual están involucrados los propios participantes del proyecto. Yo lo tengo el material clasificado, tengo el material dividido, estoy ahorita en pláticas directamente con una plataforma importante, con Televisa también, para ver si podemos llegar a un acuerdo, no un acuerdo, que estén de acuerdo en que eso salga al aire, que no haya imposiciones de tipo económico, que no haya imposiciones de tipo comercial, y que se permita hacer un proyecto que dé realidad, que presente una realidad que la gente no conoce, que la gente no vio, que yo sí la viví, y la viví junto con ellos, y sé lo que pasó, y sé lo que está en sus corazones, y los vi transformarse, y los vi cambiarse. Eso es lo que yo quiero mostrar en este documental. Ojalá, te digo, se abran las aristas y los abogados se pongan de acuerdo.